pregunta es, en Romanos 8:14 dice que el Papa dice que todos somos hijos de Dios, pero la palabra recalca que en Romanos 8:14, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? Y si nosotros le tenemos a Cristo, si realmente el Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué esa necesidad de destacar otra figura, imágenes o santo, ¿verdad? De desviarnos a Cristo, que solamente a Él hay que reverenciar? No, nadie puede tener encima de Cristo, ni un protagonista nada más. Pero ahí la doctrina enseña, ¿verdad?, que hay marianismo, que hay seguidores de santos, y no solamente. ¿Qué necesidad es? Y con Cristo lo que hizo ya bastó. Entonces, ¿para qué necesitamos más santos ni de vírgenes? Y con Cristo nosotros le seguimos y Él que nos hace llegar al Padre. ¿Qué okay. necesidad hoy darle destacarle a otra figura? Ok, ok. ¿Quiere que se lo responda? Sí, por favor. Con gusto. Sí, claro. Así sí me gusta. Claro, hermano, con todo el gusto y con todo el respeto se lo voy a explicar. Que usted me pregunte por qué, yo tengo que explicarle por qué. Y tengo que fundamentárselo en la Biblia para que usted lo crea si quiere buscar la verdad. Y si no lo crea, pues si no quiere buscar la verdad. Pero tengo que fundamentárselo. Antes de fundamentárselo, no entendí lo de hermano y por eso le pregunté varias veces. Yo en ningún momento he dicho que ellos no son mis hermanos, por si acaso. Yo he dicho que son mis hermanos. Lo único que se han separado, pero son mis hermanos. Son hijos de Dios. Y los reconocemos, como el Papa ha dicho, que son hijos de Dios. Y los amamos como hijos de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso le permitimos que estén aquí. Por eso dialogamos. Por eso compartimos. Por eso no vamos a pelear. No. Vamos a compartir. Ahora, le voy a dar la respuesta. Cuando nosotros decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no significa que no podemos tener los santos como ejemplo. No, significa que el único a quien debemos escuchar su enseñanza y su doctrina es a Cristo. Él es el que nos dejó la enseñanza. Escúchenlo. Dios habló de muchas maneras, ahora nos habló por medio del Hijo. Pero si usted quiere saber por qué tenemos los santos y dónde dice en la Biblia que ellos pueden ser un ejemplo para nosotros, de la Reina Valera, voy a hablarle a un hermano separado, de la Reina Valera, para que no digan que no está en la Biblia de ellos. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, donde primero habla de la fe, esa fe que usted y yo debemos tener, y que los hermanos separados dicen, yo tengo la fe únicamente en Cristo. Solamente Cristo salva. Los santos hay que quitarlos de un lado para un lado. María hay que quitarlo para un lado. Pues vamos a hablar de esa fe. A ver si la Biblia dice que no podemos tener a los santos, que no podemos tener a esos modelos, a esos ejemplos para seguir en el camino de la fe. Primero, Hebreos va a explicar qué es la fe, porque los hermanos dicen, nosotros creemos en Cristo, esa es nuestra fe, y en nuestra fe no nos permite tener santos como ejemplo, como modelo, solamente Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Va. Por la fe. Por la fe. Aquí estamos hablando de la fe, esa fe que dicen los hermanos separados que ellos tienen y que es mejor que la de nosotros. Por la fe. Por la fe, Jacob al morir. No, niña. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? De la fe. De la fe. Esa fe que dicen los hermanos separados es solamente Cristo. Porque Él es el camino que nos conduce al Padre. Quitemos los santos. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera? Porque Cristo nos dijo que era lo que esperábamos y nosotros le creemos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no debo creerle a más nadie. La fe es la certeza de lo que se espera porque Él lo dijo. Siga. La convicción de lo que no se ve. Y porque Él lo dijo,
yo tengo que convencerme de que es así. Pero ahora vamos a ver si esa fe me impide tener a los santos como ejemplo, como modelo a seguir. Dale. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y escuche ahora lo que viene, dale. Por la fe. Por la fe, vamos a ver si la fe nos permite tener ejemplo, modelo de los antepasados que ya vivieron la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí no me prohíbe, aquí no me dice, si yo tengo fe, no debo recordar el sacrificio que hizo Abel, la fe que tenía Abel, o Abel me estorba, tengo que creer solo en Cristo. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Aquí otro ejemplo, Enoc, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Quién? Noé. Noé, versículo 8. Por la fe Abraham. Está hablando de hombres que tuvieron fe. Versículo 32, para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en su casa. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. De los profetas. Y ahora capítulo 12, versículo 1, para que vean que esos son ejemplos para nosotros de la Reina Valera, dale. Por tanto, conclusión para los cristianos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos son testigos y nosotros tenemos alrededor. La fe no nos lo prohíbe, no nos va a chocar con Cristo, porque Cristo es el que nos dijo qué es lo que hay más allá. Ellos lo han creído, ellos son testigos, ellos son modelos y nosotros los tenemos. No nos estorban, no nos quitan a Cristo del camino. No, Pablo dice, sean mis imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí está la respuesta. Ahora pásenle el micrófono si tiene alguna argumentación. Antes de que hable, debo decirle, usted me preguntó por qué. Yo le respondí con la palabra de Dios, para si usted lo quiere creer, lo crea, pero no lo voy a obligar. Solamente le estoy explicando la doctrina de la iglesia. Yo creo que el 80% de los católicos no leen la Biblia o no interpretan la Biblia porque no tienen al Espíritu Santo. A ver, por favor, acérquese más el micrófono. Porque no tienen al Espíritu Santo y la doctrina católica le tiene que enseñar a tener esa experiencia de que el Espíritu Santo es el trabajo de Él, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te revela, que te enseña, que te guía con la palabra de Dios. Y esto de ejemplo de todos esos de lo que están en la galería de la fe, de con quien habló, no se necesita, no es imperativo eso para demostrar que uno tiene una fe más grande y de querer copiar a otra persona que fueron usados por Dios. Yo creo que cada persona puede hacer mucho más grandes cosas que aquellos mismos que hicieron. Entonces, lo importante es que entendamos de que amemos al Señor, vivamos una vida santa, una pura limpia y salvar alma. Predicar en la palabra de Dios, no solamente de la iglesia, es Cristo solamente, y que amen la palabra, que le amen a Cristo, que tengan el Espíritu Santo, que persona que tiene poder, que pueda orar, transmitir el amor y el poder de Dios, no solamente ahí empaquetando de que tiene que ser la iglesia, de una forma de que solamente si uno no tiene la iglesia, parece que no tiene nada. Entonces usted se subestima un poco a la gente, a los que quieren amar a Dios, a seguir a Cristo y servir a Cristo. Eso es lo que mi comentario. Gracias. Ahora voy a analizar el comentario que él hace. Él sigue diciendo que no es importante seguir el ejemplo de los santos.
Si no es importante, ¿por qué Primera de Corintios? Vuélvamelo a leer. Capítulo 11 de la Reina Valera. Capítulo 11, versículo 1, dice que sí podemos hacerlo. Se le respeta. Si usted no lo quiere hacer, se le respeta. Pero si nosotros queremos hacerlo, porque la Biblia lo presenta, ¿por qué no lo podemos hacer? Léalo. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. ¿Por qué no dice, no sean imitadores míos? Imiten solamente a Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Repítalo. Sed imitadores de mí. Aquí está su respuesta. No para que la crea, es para que la sepa. Si no la quiere creer, es un problema suyo. Pero yo solamente le estoy dando una respuesta. Repítalo. Sed imitadores de mí. La Biblia no me prohíbe a mí imitar el ejemplo de los santos, porque ellos imitaron a Cristo. Repítalo y sigue. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y segunda, ya le doy chance. Segunda afirmación que él dijo. Los católicos no tienen el Espíritu Santo. A ver un momentico. Los católicos. Que alce la mano aquel católico presente que está aquí. ¿Qué significa el Espíritu Santo dentro de la persona? Que alce la mano y que diga, yo tengo el Espíritu Santo. Y que explique por qué dice eso. A ver, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Muestre la cámara. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Entonces. Que explique. Esa persona que alzó, que explique. Una persona nomás. A ver, ya va un momentico. A ver, escuche algo. Ya va un momentico. A ver. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que tenemos dentro del corazón y recibimos en el bautismo. El Espíritu Santo es el Señor y el dador de vida. Ya va. Hagamos una cosa, usted que tiene el micrófono, por favor. No le va a entregar el micrófono a nadie hasta que yo no le diga. ¿Sí? Ajá. Porque si no, se nos vuelve una sopa esto. Y no sopa de los ¿qué? De los paraguayos. A ver, hay un diálogo entre él y yo. Y él y yo tenemos que dialogar para ver quién está diciendo mentiras. Y punto. No se trata de preguntarle a la gente tal. No. Vamos a hablar aquí. Aquí se trata de que según él, los católicos no tenemos el Espíritu Santo. O sea, que Dios lo ha delegado a él únicamente y a los suyos para decir, esto tiene el Espíritu Santo y estos no. Aquí nadie tiene el Espíritu Santo hasta que él nos diga que tenemos el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, y no él, sino la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Por tanto, no le voy a hablar con palabra mía de yo. ¿Han visto que él ha sacado una cita bíblica? No, porque ellos son cristianos evangélicos bíblicos, pero que no tienen el fundamento bíblico, sino cargan la Biblia debajo del brazo, pero no se fundamentan en ella. Para decir lo que ellos quieren. Pero yo sí le voy a dar capítulos y versículos para que él no diga que el cura le está hablando con palabras de él y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aquí no se trata de que ellos digan que los católicos no tienen el Espíritu Santo. A mí qué me importa que ellos digan eso. Eso a mí me tiene sin cuidado. A mí me importa es creer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 3:16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya ellos pueden decir que no. Problema de ellos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Porque la sabiduría no, de este
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿Sí la está leyendo ahí? O ignoráis que es lo que él ignora, y a mí me da pena que lo ignore, pero hoy ha venido para que un sacerdote se lo explique. Otra vez. O ignoráis. Él está ignorante de eso. Y yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo derecho de hacérselo saber. Que lo crea o no lo crea, pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es que él lo oiga y que los católicos lo sepan. Repítalo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque él diga que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, la Biblia nos asegura que sí. Y como la Biblia es palabra de Jesús, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa, háganme caso a mí y no a los protestantes que vienen diciendo que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la verdad y la vida fuera este hermano, ustedes estarían condenados. Pero gracias a Dios, él no es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y yo le creo a Cristo. Ahora sí, dele el micrófono si él tiene algo que decir. Creo que le pregunta a alguien, ¿quién sabe qué es? No, pregúnteme a mí. El templo del Espíritu Santo. Pregúnteme a mí. Sí. Le pregunto, usted contesta todo, por eso le pregunto que el 80% de las personas no conocen. Pero ellos no conocen nada, porque no tienen la doctrina. A usted se le habla y da un ejemplo de que somos templo del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Verdad? Y no tenemos que mancillar nada de eso, pero ellos saben eso. Ya va. Escuche. Queridísimo hermano, ellos lo saben y yo los estoy fortaleciendo en la fe con citas bíblicas, con el respaldo de las escrituras. Y es fácil, y es lo que los protestantes quieren, que yo no forme, que yo no instruya a los católicos para ellos hacer con los católicos lo que les da la gana. ¿Por qué él dice que quiere que ustedes respondan? Él dice, porque es que ellos no saben, usted sí sabe. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que el católico siga en la ignorancia, para ellos devorarlos cual lobos a corderos de Cristo. Ahora comprenden cuál es la misión mía con más razón, formarlos a ustedes, para que ellos no los engañen. ¡Qué fácil es engañar al que no sabe! ¿Por qué no me engaña a mí? Ve cómo intentó engañarme a mí, que nosotros no teníamos el Espíritu Santo, pero quedó al descubierto, y que el mundo lo sepa, que quedó como un mentiroso. No porque yo le diga mentiroso, la Biblia le mostró que es un mentiroso, que andan asustando todavía a los católicos como nos asustaba papá y mamá. Si usted no se mete a evangélico, le va a salir el coco. Y así andan engañando a los católicos. Si usted no se mete a evangélico, no tendrá el Espíritu Santo, porque no hablan en lenguas, porque no hacen milagros. ¿Por qué? Así andan engañando a la gente. Y Dios nos ha mandado estos hermanos para que ustedes vean y nadie les cuente. Y ustedes escuchen y nadie les cuente que ellos se valen de la ignorancia del católico, del desconocimiento. Y a ellos los engañaron. Ellos no tienen la culpa. Fueron engañados y ellos se engañan. Sigue una cadena. ¿Hasta cuándo? Hasta que los católicos se formen. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Porque cuando un protestante ve a un católico formado, hasta ahí llega. Al católico formado, repítalo, démele el micrófono al hermano. Dígalo, hermanito, dígalo. ¿A
aquellas personas, aquellos hermanos católicos que saben, que conocen la palabra, le aplaudo. A fuerte aplauso para este hermano. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Miren, hermano, yo quiero que ustedes observen cómo el Espíritu Santo obra. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está obrando por medio de esto, hermano? Sí. Dios obra por medio de este hermano hoy. Obró por medio de este hermano también. ¿Qué pasó aquí? Y habló cosas que ustedes vieron. Y que decía cosas que era Dios quien nos las manda a decir. Y por medio de ellos, que no son católicos. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.